Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hello, what's up? ¿Cómo estáis? You. Steve Montoya de Gibraltar, por nada. Well, aquí estoy calling you. Uy, te ha costado. Para deciros que I'm happy por el Chelsea, pero estoy también sad por el Arsenal, ¿no? Y estoy con una agri-sweet sensation. Una agri-sweet. Con el corazón broken. Sí, sí, con my heart partido, porque... ¿En tu casa qué soy? Tengo alegría a middle. Oh, a middle. Sí, mira, te explico. Yo sí el match con mi padre. Que es de... ¿Tu padre dónde es? Mi padre es fan del Chelsea. Fan del Chelsea, vale, perfecto. Y my grandfather es del Arsenal. Del Arsenal. Del Arsenal. Y estaban ahí seeing the match, watching the match on the TV. Con el monkey cuando score el Chelsea, se levantó mi padre. Y put your hands up. Y put his hand up. Y se mosqueó my grandfather. Y por poco llegan a las hands. Me tuve que put en medio. Ahí para separate. Y nada, vivimos ahí un chapter complicado. Pero bueno, yo me decanto un poco más por el Arsenal, porque ajá, yo hice... Por los Gunners, ¿no? Claro, porque yo hice la mili con los Gunners. Y, de cañonero, vamos, en Gibraltar, ¿no? De cañonero, vamos. De hecho, el hymn del himno del Arsenal es... A mí no hay quien me Gunners. Con su cañón, ¿no? Y hacer la mili, hacer la mili como se dice en inglés. ¿Tú do de mili? Y nada, en un moment estuve sad, en other moment happy, claro. Fue very, boy, very beautiful partido, pero uno tenía que win y otro tenía que lose, ¿no? Claro. ¿Y el mono con quién iba? El mono le gusta más el Chelsea, porque el mono lo ha criado, grow up al lado de mi padre, y mi padre pues le metió in the blood el Chelsea feeling. Bueno, pues... Por tanto, en tu casa alegría a middle, ¿no? Sí, alegría. Corazón partido, como decía parts. Alejandro Sanz. Pero bueno, lo bueno es que se quedó en London. Se quedó en London the Cup y nada. Y es una lástima por Unai Emery, because no se mete en Champions. Arsenal, oh, que Chelsea was in Champions already. El hombre de torero, ¿eh? Bueno, gracias, Steve Montoya. Venga, thank you a ustedes. Si no... Hay gente que tiene el taco, hay gente que se queja. Como yo, por ejemplo. Hay gente que dice que, bueno, que es verdad, que no, los sueldos, que hay gente que no llegamos la mayoría, ¿no? ¿Tú crees que Sergio Ramos está en el taco? Sergio Ramos está en el taco, yo estaba con el taco. Sí, ¿no? Hombre, para decir que jugaría gratis. ¿Y la pajarraca que ha formado tú, por dónde crees que va? Pues hay gente que dice que para que tener más presencia, para que los quieran un poquito más. Esto lo ha dicho él, no me lo estoy inventando yo. Ha dicho que le falta cariño. Yo es que cuando oigo a un futbolista decir que le falta cariño, es que le faltan una serie de millones de euros en la cuenta y dice, aquí hay que formar. Bueno, pero una puede barraca. Ser, ¿eh? puede ser. Que yo hay estas cosas a lo mejor las entiendo. O sea, tú no traduces falta de cariño en que no, estás pidiendo. A lo mejor un poquito. No sé. Los secretos tú de la eres cola, demasiado bueno. Tú eres yo demasiado, soy bueno. Demasiado bueno. Tú ese, eres ese, demasiado ese bueno. Ese es mi problema. Y yo tengo inoculado el veneno ya con los futbolistas y no les paso una. Bueno, pues ayer de Sergio Ramos vamos a hablar, porque ayer nuestro personaje José Mercé se quejaba de Ramos por querer irse, y luego vamos a escuchar todo el lío de Paco el Becario en el despacho de Florentino, que nos desveló la conversación, en fin, una cosa muy gorda. Así que vamos primero con la queja de José Mercé. Antes le colgamos a este hombre. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos? Bueno, José Mercedes, no habéis colgado antes, ¿no? Te hemos colgado porque teníamos que llamar primero con Steve Montoya, que la llamada de Gibraltar más cara.
Yo estoy muy triste porque, aunque ha dicho ahí ahora mismo David Fidalgo, somos agua. Somos agua. Que va a dar una rueda de prensa Sergio Rambo. Sí. Yo hasta que no lo escuche no me quedo tranquilo, ¿no? ¿Tú crees que se va a China? Hombre, hay rumores que dicen que se va, ¿no? Que parece ser que Sergio Rambo se puede ir del Madrid, ¿no? Y eso cómo va a ser, hombre. Que es nuestro Luque insignia. Y gracias a él ganamos una de las recopas de Europa, ¿no? Con su cabezazo. Sí, tú no estás en China, ¿no, José? No, no, yo estaba, yo no, además, bueno, he estado cantando, ¿no? Pero ajá, no en plan así, porque allí lo que pasa es que todo el mundo es igual, ¿me? Sí. Yo no sé bueno, si Sergio Rambo se va allí. Allí a la salida, que cuando sale la gente a la calle, no sabes tú si el que claro, te ha encontrado y dar concierto o no, porque claro, no sabes si me ha pedido un autógrafo ya, ¿no? Claro, no sabes si te ha pedido una foto contigo. Claro, claro. Allí hay gente que son gemelos y no lo saben. Sí. ¿Cuándo que pensarán de nosotros? Allí la foto con los artistas las venden en la tienda de souvenirs, se te lleva una y te hace ahí una y te vale para todo el mundo, ¿no? Allí claro, los niños hacen la comunión, le echan, se hace una foto y vale para todos los niños, la misma, ¿no? Sí, sí. Allí las partidas de quién es quién duran 7 meses. Y la rueda de reconocimiento, ¿no? También. Eso es. Pero bueno, yo quiero decir que Florentino Fernández, en el caso, ojo, sí, en el caso de que se vaya, claro, se equivoca, ¿no? Porque si se va es porque quieren conseguir dinero vendiendo a Sergio Rambo, a Gary Bailey, ¿no? A Barané, ¿no? Porque lo que quieren es fichar a María del Mar Junior. ¿María del Mar? ¿Quién es María del Mar? ¿Esa quién es? Neymar, ¿no? Neymar. El del papel. El del papel. O este que jugó ayer, ¿no? Que triunfó, Casal, ¿no? Casal. Sí. La torta, Casal. La torta del Casal. Sí. Neymar. Neymar siempre me ha sonado a mí a tienda de traje de novia, ¿verdad? Sí, de traje es verdad, de novia. Neymar, ¿eh? Un limpiador. Oye, un producto para limpiar un fregazuelo, Neymar. ¿Te gusta el que quiere fichar a Florentino para el lateral izquierdo con Marcelo? Mendy. Parece que se haya hecho. Melendi, ¿no? Mendy decíamos. Por lo menos ya en Jerez de chico, cuando no queríamos invitar a los compañeros, decíamos Mendy. Bueno. Y tenía un paquete de gusanito, decía Mendy, y no le daba. Y decía Mendy antes de que te pidieran las tonterías. Hemos fichado unos cuantos, ¿no? Pero yo lo que no quiero es que se vaya Sergio Rambo, por Dios. A ver. ¿Tú crees que es fundamental? Hombre, totalmente, ¿no? Nuestra estrella, ¿quién mejor que es para tirar los penaltis a los parientes, ¿no? Ajá. A los parientes. Tampoco está perdido. Parece que ha habido una peleita en el despacho, ¿eh? Sí, con Florentino, ¿no? Sí. Peleitas se arreglan con bueno, jurales, ¿no? Sergio Ramos, René, ¿no? Exactamente. Hombre, Florentino, yo te digo una cosa. Yo me peleo con alguien y me dan 12 millones de euros por temporada y estoy dispuesto a arreglarlo, ¿eh? Me peleo todos los días. Yo me peleo todos los días. Me doy un abrazo, ¿no? Ojalá me peleara yo todos los días con los managers, ¿no? Sí. Parece que cuando Sergio Ramos le dijo a Florentino que se quería ir, Florentino dijo que no. Y Sergio Ramos le dijo, nos prometiste que nos traerías a alguien, ajá, si se iba Cristiano, y nos dejaste tirado en la estacada. Ahí se quitó la gafa, ya se quitó la gafa. Y ahí empezó. Traje a Mariano, ¿no? A Mariano. Ya se puso en posición de defensa. Traje a Mariano y a Brahim, cojones, que Mariano. Bueno, gracias, José. Un abrazo. No, chaval. Que respire José Mercedes, que Florentino ha conseguido, bueno, creo que Florentino ha gustado mucho la historia. Hay gente que está mosqueada, porque, bueno, Sergio Ramos es uno de los iconos de Madrid, cabeza. Hombre, es el referente en estos momentos, ¿no? Del Madrid. Se marchó Cristiano Ronaldo y le ha tocado vivir una época muy convulsa, ¿no? Antes hablábamos de Julio Lopetegui, ¿no? En el Real Madrid, ¿no? Que lo hizo mal en las 10 jornadas, pero es que lo hizo mal luego Solari, fíjate, Zidane, que tampoco ha podido enmendar. Es decir, es que sí, Ramos que ha tenido que torear una temporada realmente complicada, ¿eh? Complicada. Claro, y ahí también estarán, por eso digo que desde fuera se ve todo muy bien. A lo mejor me ha habido líos de, porque yo pienso de que hay que sobran algunos futbolistas en la plantilla, de que hay que hacer un cambio, y esto es complicado. Y que el presidente, un relevo generacional. Es que por ejemplo, el lateral brasileño del Real Madrid, que lleva ya 12 temporadas en el conjunto madridista, lleva ya pidiendo un relevo ya prácticamente a gritos. Han renovado ahora a Kroos de una manera que yo no la esperaba. En definitiva, yo creo que a mí no me han llamado. Fíjate, no te han llamado, ¿no? Yo albergaba la esperanza que este año me pudieran llamar, que tu decisión iba a ser para la pretemporada, ¿no? Pero no, bueno, no me han llamado. A ti tampoco, no, por lo que veo. Que va. Mi teléfono no ha sonado. Bueno, pues estate atento. Bueno, ayer Paco el Becario se colaba en el despacho de Florentino
Pérez y le sacaba la información de todo lo que había pasado en esa reunión entre el jugador de Camas y el presidente de Real Madrid. Paco Becario nos informaba, mira. Sí, buenas tardes, compañeros. Todavía estoy aquí en un centro de mesa que me he disfrazado de flor. Ajá. Y estoy aquí de flor natural. Ay, estoy Charo, sí. Vale, vale, natural, perdón. ¿De qué flor? De margarita. Ah, de margarita. Sí, y, no, sí. Y estoy aquí... Está todavía vestido de flor, estoy, ¿no? Todavía aquí en el centro de mesa esperando a que desalojen la sala definitivamente. Ajá. Para poder salir yo también sin llamar mucho la atención. Sí, vamos. De esta esperpéntica rueda de prensa donde Ramos, después de plantearse irse a China, sí, ha dicho que jugaría gratis en el Madrid. Ajá. ¿Que jugaría gratis en el Madrid? Y yo también, pues eso, yo también a China a jugar. Y lo que sí me ha tocado mucho los cojones, con el perdón de la expresión, ha sido una avispa que ha habido por aquí pululando. Uy, aquí viene otra vez. Ahí viene la joya. Suena Moscardón. Verá tú, verá tú. Creía pegar con el pétalo. Ya tiene que pegar un petalazo, sí, no, porque se ha posado, sí, en mi nariz creyendo, ojo, que era donde estaba el polen, sí, y tengo ahora mismo la nariz con más boquete que un colado y ahora cuando salga de aquí, tiene la nariz, pues, como, la nariz como fofito con alergia. Como Foreman después de pelearse con Mike Tyson. Fíjate tú, la nariz de Foreman, que era siguiendo una vespa, después de pelear con Tyson. Después de dos guantazos de Mike Tyson. Y sí, hemos estado ahora ya volviendo a la seriedad que requiere el periodismo deportivo, sí, decir que hemos escuchado perfectamente lo que ha dicho Sergio Ramos aquí, sí, y finalmente pues se va a quedar en el Madrid, que quiere retirarse en el Madrid y que lo que quiere es de todo menos enemistarse con el presidente, claro, de Real Madrid, Florentino. Está ahí Florentino Pérez también en el despacho, ¿no? Sí, está aquí Florentino Pérez. Llámalo, porque no te has visto, porque tú estás vestido de flor, ¿no? Florentino. Llámalo. Florentino, la flor soy yo. ¿Qué? Sí, te está llamando la flor, que soy yo. ¿Quién eres? Yo soy Paco el Becario, de Canal Sur. ¿Y qué haces aquí vestido? Porque he estado aquí de incógnito para que no... ¿Que lo has escuchado todo? Pero ¿para qué no te has llamado Bono, Paco? Un momentito, le pongo el pistilo en la oreja. El pistilo. Florentino Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que, ¿no?, se queda Sergio Ramos, ¿no? Bueno, sí, tras unos días totalmente confusos, llenos de rumores, dimes y diretes, más diretes que dires, Sergio Ramos ha manifestado lo que todo madridista quería escuchar, claro, que se queda en el Real Madrid. Jamás, tengo que decir, en el seno madridista se tuvo ninguna duda de que Sergio Ramos tenía que seguir. A mí personalmente nunca jamás se me hubiera ocurrido traspasar a Sergio Ramos, ajá, ni siquiera escuchar ofertas por él, ¿no? Y debo reconocer que no he escuchado ninguna oferta, es más, es que no ha llegado ninguna oferta, ni bueno, inglesa, ni chino. Coge el móvil, coge el Huawei, antes de que le corten. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, que ya está zanjado, que dice que no se quiere ir. Ajá. Ya lo que hablamos, pues no pasa nada. Eran 300 millones, pero que ya, olvídate. Olvídate y no me llames más, por favor. No me llames más. Ya está, no te preocupes, Florentino. La rueda de prensa, ha dicho, ¿sí?, Sergio Ramos, había cosas que no me gustaban, que me habían dolido y lo mejor era hablar. Lo que no le gustaba, luego, era Modric, ¿no? Claro, y luego ha dicho otra cosa que también en su día dijo Fernando Romay, que dijo, el día que me vaya me iré por la puerta grande. Romay saliendo por la puerta chica del imaginario, ¿eh? Eso lo dio Romay. Y se fue el tío por la puerta grande de Real Madrid. Exactamente, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que nos hemos dado un gran abrazo. Yo quiero a Sergio Ramos como si fuera el hijo de otro. Él quería dejar zanjado su futuro antes de su boda. Y antes de su boda quería dejar zanjado, sí, yo casa, 15 ya, días en casa, sí. Yo le dije con Paulina Rubio, ¿no? Que yo con las picaduras de la avispa estoy regular. Y yo le he dicho que lo quiero mucho y que tengo apartado ya su regalo, que es una tostadora. Ajá. Donde tengo dado 10 euros a cuenta en una tienda. Una tostadora. Y Butragueño tiene que ir el viernes a dar los otros 10 euros, ¿no? Al final va a ser verdad eso que quiere a señor Ramos como al hijo de otro. Una tostadora regalada, media con Butragueño. Y me anoto eso de que jugaría gratis en el Madrid. Eso ha dicho el señor Ramos, jugaría gratis en el Real Madrid. Va a llegar a decir, ¿eh?
por lo y lo que le pago a él, pues no se lo pago y fichó a Neymar, ¿no? Bueno, pues... Florentino, ¿es verdad que Eden Hazard lo tiene hecho en el Madrid después de ganar ayer la Europa League? Hazard. Bueno, Hazard es un gran jugador, los otros jugadores buenos tienen que estar en el Real Madrid. ¿Es verdad que el segundo apellido es Las Caballas? También tiene una prima que se llama Torta, Torta del Hazard. Ajá, la Torta del Hazard. Que es bueno. Un postre típico, un postre típico de Bélgica. Bueno, Jorge Valdano, ¿cómo contempla esta esperpéntica? Sí, han sido varias patrañas las que ha esgrimido Sergio. En su pedorata ha habido deficiencias comunicativas, se ha desdicho él mismo al decir que tenía una oferta de China y luego... aseverar que quiere continuar en la fila merengues. Entonces, para mí ha sido una auténtica hecatombe lingüística la que ha provocado la alocución de valorando de la rueda de prensa de Sergio Ramos. Yo creo que al hilo de las 12 de la noche podrá concluir esta valoración. Bueno, Florentino, que tenemos ahí a Sergio Ramos para rato. Sí, eso espero, ¿no? Y siempre que no llegue una oferta, pues estará aquí con nosotros muchos años. Bueno, Paco, échate un poquito de agua, que te veo muy mal. Vale, porque que vaya, me estoy poniendo, se me están cayendo, se me han quedado tres pétalos ya. Sí, no. Pues ahora voy por no. No se va, señor Ramos. Queda. A ver, cuidado con la avispa, que es un animal ovíparo que tiende a picar por ahí. Ahí, animalito. Vas a cogerlo, Yuyo. Cuidado, sí, hombre, pues son animales que no va a picar. También está por aquí José Merced, Yuyo. Si quieren 10 segundos, voy a decir algo que le apareció el señor Ramos, que se queda. Hombre, que se queda en el Mandrín, ¿no? Hombre, claro que sí. Señor Rambo, hombre, el pedazo de futbolista. Ya tengo quien me acompañe en las celebraciones, ¿no? Se va a presentar Rambo 5. El ha dicho Ordóñez. Señor Rambo 5, ¿no? Rambo 5. Va a cambiar hasta el dorsal, ¿no? Rambo 5. Va a cambiar 4 por el 5, de Ramos. Bueno, gracias. Vaya la que liaron ayer.